Okay, Google. 30-minute timer. 30 minutes, and that's starting now. Deme un minutico. Moverme para acá. Vamos a ver. Así que eso es lo que yo hago inicialmente. Él puso una orden totalmente en contra del mercado. Cerró con pérdida. La segunda orden. Buscamos la segunda orden, fue a las 10:58. O sea, a las 10:41, él hace un corto. Y todavía no sé por qué se desesperó tanto que a las 10:58 lanza otro corto. Pero si el mercado está a la alza, Alco está a la alza, desde la madrugada. 10:58. Vamos a buscar dónde hizo 10:58. Nada de eso. Aquí hay cosas que dicen, sustituyen todos los argumentos. Aquí hay argumentos técnicos, que lo hemos trabajado durante esta semana, que eliminan otros totalmente. Un movimiento de expansión. El precio está por encima. El precio está por encima de MA20. Ustedes no pueden calcular un corto. Nada. Esa idea, a ver qué dice la idea. Profe, lo que analizó es que Trujillo analizó que el precio se devaluaría por debajo de MA20 pasando resistencia. Devaluarse por debajo de MA50, pasar la resistencia, es imposible. Por debajo de 50 no hay resistencia, hay soporte. Hay soporte. Así que tienes que desarrollar mejor esa idea. Así que voy a buscar 10:58. El negocio se cerró en la vela de 10:59. Y vendió. Vamos a buscar la otra. Y vendió a 40:55. Uy, ¿qué hago aquí? 40:55. Voy a ponerlo en azul para que se distinga, porque ahí Trujillo vuelve a vender corto por debajo de MA20. Siempre decimos, cuidado con los cortos por debajo de MA20. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con los cortos por debajo de MA20. Por el short squeeze. Por el short squeeze. Así que ahí está el corto en la vela de. ¿Y por qué no hizo esto? Vamos a imaginar que apertura y máximo, yo cierro en MA20 y ya. Y si continúa por debajo de MA20, vuelvo a entrar, pero yo intercambio ahí. ¿Por qué reaccionó lento? Pero además voy a buscar la vela de una hora. Y voy a buscar la vela de las 11 de la mañana. O sea, que él vuelve a vender el primer corto en el mínimo de la vela. Y el segundo corto en la zona de soporte de la vela. En la zona de soporte se abren cortos, se abren largos. Ayúdenme, en la zona de soporte, ¿se abren cortos o se abren largos? Se abren largos. Entonces, señores, vamos a enfocarnos aquí porque aquí hay reglas básicas. Y esto es un operador de 2 años.
Esto es un operador. Trujillo es un operador de 2 años. ¿En qué estaba pensando Trujillo? ¿Cómo Trujillo puede olvidarse tan rápidamente la información que le envié a las 6 de la mañana? Miren hasta dónde llegó. ¿Cómo va a pensar que puede hacer cortos? Justo en la corrección del swing, creo que es. Justo en la corrección del swing. Y eso le pasa a personas que tienen experiencia y que no tienen experiencia, le pasa más todavía. Pero a Trujillo no le puede pasar eso nunca. A Brotón no le puede pasar eso nunca. Que entró ahora. Tú no puedes vender en, por debajo del soporte de ninguna vela. Y si estás negociando una vela de 5 minutos, sal corriendo a buscar la vela que la rige a ella. Si estoy en 5, busco 15. Si estoy en 15, busco 30. Si estoy en 30, busco una hora. Por eso le estoy diciendo que ustedes tienen que tener esta figura. Esta figura, esta figura. Esta figura. Ustedes tienen que tener esto para algo. Para que no pueda haber un solo error de que una gráfica esté mostrando el defecto del intercambio. ¿Dónde se está produciendo el error en el intercambio? ¿En velas de 5 o en velas de 15 o en velas de día? ¿Dónde está el error? ¿Dónde falla el sistema? Porque donde la vela que me falle, ya yo sé que ay, ya yo sé lo que tengo que hacer. Pero si abro una pantalla con una sola gráfica, no hay excusa. Es un error, enorme error. Es un error enorme, enorme, gigantesco. Vender y conociendo los patrones de Trujillo, Trujillo siempre se mete en la pata de los caballos en los extremos. ¿Verdad o mentira? Dígame si ustedes no lo ven todos los días aquí conmigo. Él se mete en los extremos y hace siempre la operación contraria. Así que tienen que reaccionar acá. En este nivel se vende y en este nivel se compra. Y si usted va a comprar acá, ya sabe que va a comprar 4 centavos. Y si usted sabe que va a vender acá, usted va a vender 4 centavos. No puedes estar pensando vender 50 centavos ni 60 centavos. Se determina lo primero que sea, lo primero que hace un operador en el día es determinar qué tipo de operación voy a hacer. Es determinar qué hay entre la banda superior y la banda inferior. Hay un dólar 60 centavos, el 33 centavos de un dólar 60 es 53 centavos. Ya yo sé que yo me tengo que llevar 53 centavos. Porque el mercado me está diciendo, aquí están los márgenes de negocio. Y si ahí, voy a mostrarle algo. La vela de las 9:50, el top era 41.86 y el mínimo era 40.05. $1.81 por el 33% son 59 centavos, 60 centavos aproximadamente. 60 centavos aproximadamente. EMA 20, 41. EMA 20, 41.01. Bollinger, 41.93. $0.92, le dije a Trujillo. ¿Por qué usted hoy no buscó 94 centavos? En ese momento le estaba los valores que estaba manejando los 94 centavos. ¿Por qué pasaste por alto 94 centavos? ¿Por qué el operador empieza acá, ve todo este swing y gana confianza justamente al final del swing, una hora después? ¿Cómo un operador puede estar viendo un swing a la alza y un swing a la baja completo y entrar
Cuando ya no le queda más remedio que decir, sí, ya, ya ahora tengo que entrar. ¿Qué hago? ¿Cómo tú le puedes explicar a alguien que no puede hacer eso? Alberto, ahora tengo tres fotos. Necesito que borre las tres fotos primero y después ponga la última, que es la que realmente sirve. Y esa foto es la que tiene que poner en el correo electrónico que está usando para entrar aquí a la clase. Así que yo necesito que ustedes eviten esto, porque esto lo hace Trujillo, lo hace Ortegoza, lo hace todo el mundo. Lo hace todo el mundo. Estos errores son típicos. Todo el tiempo está lleno de este planeta, de esos errores. ¿Y ustedes saben por qué? Porque alguien me tiene que explicar por qué los cortos. Esto es una vela que le hicieron corto. Trujillo no fue el único. Esto es una vela que le hicieron corto. Es una vela que le hicieron corto. Como a esta vela le hicieron largo, a esta le hicieron largo. Y ustedes observan cómo hay en escenarios que yo nunca estaría, como hay compradores y vendedores. Parece que están operando en el mercado sin ningún tipo de gráficas. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo evitamos hacer? Porque no hay que ir a buscar la vela de hora para darse cuenta que estoy en el mínimo de la vela. Porque si es 9:30 y aquí son 10:30, ya yo sé que estamos en el mínimo de la vela de la hora. Necesito que, como lo digo desde el año 2021, si la vecina deja la puerta abierta, vayan y róbenle el televisor. ¿Ok? Empiecen a agregar televisores acá, porque el que opera aquí viendo una gráfica es hombre muerto. Después, cuando ganen dinero, vienen un día, le tocan la puerta al vecino. Mira, vecino, yo sé que usted perdió un televisor hace 8 meses atrás. Mire, a mí me dio sentimiento y yo le compro uno nuevo, le compro uno nuevo. Y la mujer dice, ay, qué bueno es el vecino. Bueno, pero de algún lugar yo tengo que sacar un televisor más. Porque si ustedes no tienen esta parafernalia organizada, si ustedes no tienen esta parafernalia organizada, con múltiples opciones para vender y para comprar, y todo lo que estructura, todo lo que se estructura, y si ustedes no tienen el privilegio de tener una pantalla vertical que se ve enorme, todo se ve enorme. Ok, horizontal, perfecto, idóneo, vertical, porque es que se ven muy agudo los gráficos, muy agudos los gráficos. No hay quien se escape adentro. Miren cómo se ve el MACD. El volumen. Yo prefiero pantallas verticales que horizontales. Pero bueno, cada cual tiene su presupuesto, cada cual tiene su... Pero no falla. ¿Cómo usted no ve una vela ahí? Estoy contigo, capitán. ¿Cómo tú no ves una vela en una pantalla vertical? Si son de este tamaño, 10 pulgadas. Así que necesito que eviten, porque hoy Trujillo me sorprendió como muchos meses no me ha sorprendido. Dos cortos, después hizo otra operación que no pudimos terminar, pero dos cortos en zona que no se puede tocar ahí nada. La zona inicial de apertura que no se puede tocar y la zona inicial y la segunda zona de que no se puede tocar nada allá adentro. Porque es muy difícil avanzar allá adentro.
17 velas de 5 minutos. Oye, ya cuando usted va por la tercera vela de 5 minutos y usted, no, usted ya entró en pánico, ya entró con unos deseos de morirse, es tremendo. Esto tiene que ser rápido y entrada rápida y salida rápida para que haya menos emociones, menos ansiedad. Así que esto necesito. Vamos ahora a revisar AMC. Vamos a eliminar las líneas. Vamos a AMC. Vamos a ver qué hizo AMC. Velas de día. Uy. Dolió. Uy, yo no lo había visto en todo el día. Pero es normal. ¿Qué pasó con esa vela? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hizo esa vela? Se vendieron ahí. No. Se salió del rango. Aquí todos los días venden y compren. Tú eres ya un hombre que es una ballena enorme, que tiene en esta posición $200,000 en negativo. Tú no me hables que vende esto, porque eso no existe en este negocio. Lo que tú dijiste no existe. ¿Qué pasó con esa vela? Rechazo de más 20. ¿Qué pasó con esa vela? ¿Qué hizo esa vela? Vamos, Brotón, si esto es tuyo. ¿Qué hizo esa vela ahí? Porque yo no voy a cambiar el canal de precio. Ese canal va para allá. Salió del canal de precio. No, olvídense del canal de precio. El canal de precio sigue ahí. No va a ser cambiado. Ella va para ese lugar. Pero ¿qué hizo ella hoy? Vamos, Brotón, ¿qué hizo ella hoy? ¿Qué hizo el mercado hoy? Está confirmando un rango, Matt. Exactamente. No hizo nada. No hizo nada que no tuviera que hacer. ¿Qué influyó en ella? El mercado. Porque desafortunadamente el mercado hizo lo mismo. No calculamos ya en un rango para ella porque no hacía falta poner tanta ciencia cibernética ahí. Ya, un rango. Está en el rango y todavía está en zona de expansión y todavía está en qué. ¿Qué le falta ahí? Es decir, está en zona de expansión hace rato, pero ¿qué más está ella? M3 como soporte. Ahí está en rally todavía. Todavía está en rally. Porque M3 está conectada afortunadamente en su zona de soporte y todavía no se puede dudar porque mañana ella va a llegar a dónde. Mañana, ¿a dónde va a llegar ella? ¿A dónde va a llegar ella mañana? 33.310. Bueno, va a ser una es la anticipación, pero mañana mañana viene un fundamento que la van a poner en dónde. Al 200. ¿Eh? Lotón. Al 200. 400, ¿qué significa eso? No, que ya va para 200 day moving average. ¿Tú crees? Y puede tocar M9, dependiendo del soporte, dependiendo del fundamento que viene mañana, que va a ser. No, yo nomás te hablo de mañana el fundamento. ¿A dónde va ella mañana con el fundamento? Para moving average 200. Nah, viene para acá. Porque si mañana ese hombre dice la palabra mágica, que todo mundo espera que diga, el mercado tiene que hacer un ajuste enorme ahí, otra vez hasta 30.000. Cada vez, en los últimos 6 meses, cada vez que este hombre se para a hablar, ha producido esto que ustedes ven ahí, ha producido esa vela, ha producido esa vela. Son los fundamentos ahí. Ha producido entre lectura de inflación y aumento de intereses. ¡Pum! Así que, no. Esto está muy malo. E hicimos una anticipación de 33.300. El máximo es 32.975 menos 33.300. 325 billones en 3 desde 28. A 32, vamos a ver, 32.975 menos
el mínimo de 28,660 son 4,303,000, 4,315,000, 315 millones, y nos estamos equivocando entre el máximo de 9,75, 32, 9,75 y 33, 300, nos estamos equivocando en 3,25. Así que, si 4,315 es el 100%, ¿cuánto es 3,25? 3,25 por 100 entre 4,315, 7%. Así que si mi anticipación en octubre 5 falla, no, no puede dar el 3%, calcúlamelo bien. Tiene que dar 7.53, 8% aproximado. Así que si en 4,300,000,000 nos equivocamos en 300 billones, uy, esto está más suave que él. Porque si mañana ese hombre dice lo que se espera que se diga, y que se espera, porque ese hombre tiene varias responsabilidades, una de las responsabilidades más grandes que tiene la Reserva Federal, ¿qué cosa es? La mayor responsabilidad que tiene la Reserva Federal, ¿qué cosa es? ¿Ajustar qué? La inflación, ¿qué más? ¿Qué más? Porque se va al caño. Se va al caño el mercado inmobiliario. Si no sigue ajustando las tasas de interés, las casas van a costar 2 millones de dólares de este tamañito. Si él no hace eso, si él no ajusta esto, los autos que deben valer 12,000 y lo están vendiendo por 20,000, si él no ajusta eso, así que y nada se está ajustando, así que mañana 99.99% de oportunidades de que lo que diga él no puede ser una buena noticia, porque es que él no es la imagen de una buena noticia, porque no hay posibilidades para buena noticia. Ya se acabaron los reportes, la primavera ya se acabó, se extinguió, la calculamos. La última primavera dio 34 trillones. Ahí está. Entonces, la segunda, esta primavera de reporte de ganancias no podía llegar acá. Ya se agotó el swing. Calculamos 33,300. Octubre 5 aquí. Así que. Y lo que pasó hoy en el mercado es fruto. Esa vela que ustedes ven ahí. ¿Qué dijimos ayer? ¿Ayer qué dijimos? Open gap. Ayer dijimos open gap. Up. Open gap up. Hacer lo contrario, open gap down. ¿Dónde hizo? Hizo un open gap up. Un open gap. Cierra acá. Hace un open gap up. Busca el máximo. Y en cuestión de un minuto. Tomó minutos, vamos a buscar velas de 5 minutos. La liquidaron. Ahí está. Open Gap Up y la liquidaron. Así, súbitamente, muerte súbita. ¡Pum! Así que AMC sufre el ajuste muy fuerte del mercado, pero no ha pasado nada. Uno tiene que saber qué está pasando. Caramba. Uno tiene que saber qué está pasando. Bueno, no es tan mala noticia. No me preocupa, porque afortunadamente, y si busco aquí el cuadro, aquí tiene que haber un cuadro, y si busco el cuadro, ya yo sé que voy. Ahí está el rango. Y ahora está buscando el mínimo del rango. ¿Dónde me tengo que preocupar? Apertura y máximo por debajo del rango. Que haga una apertura y máximo por debajo del rango, o una apertura
y mínimo por encima del rango. Esa es la única pregunta. Mientras esté ahí en ese corral, que ha estado ahí por días, porque es diferente lo que está haciendo ahora a lo que vino haciendo hasta hace unos días. Es muy diferente. Mira todo lo que ha caído eso. Así que esto se llama consolidación, crear zona de soporte, porque tiene que intercambiarse esta zona de resistencia para una zona de soporte. Así que tenemos que tener un proceso de consolidación para poder ganar en convertir resistencia en soporte y buscar un nivel mayor de resistencia. Así que aquí no ha pasado nada, no se le puede pedir más nada. Así que vamos para DJ30 otra vez, que me quedan 4 minutos. ¿A dónde vamos mañana? ¿Qué lectura vamos a hacer mañana? Alguien me habló del peso colombiano. No quería hablar del peso colombiano hasta que no estuviera Trujillo, pero habíamos hecho una estimación de 5.300 hasta 5.600 mínima a corto plazo. Y eso es lo que está mostrando. Trujillo me había mandado la gráfica de él. Trujillo me había mandado la gráfica de. Vamos a ver, ahí está otra vez, pero no quería hablar de eso hasta que no quería hablar de eso. Él hizo una anticipación de este swing de corrección, porque en ese momento se quería comprar. Sí, no, está bien, pero yo quería esperar a Trujillo, por eso no quería adelantar, pero voy a tocarlo por arriba. Así que ya está en 5.000 otra vez. Va a llegar a 5.300 por la dinámica que siempre se le impone a los gobiernos que están controlados por grupos de progresistas o de izquierda o como llaman ellos, comunistas. Siempre la misma arquitectura. Llegan ellos al poder y vamos a empezar a crear condiciones para crear un caos. Y lo primero que van a hacer contra Colombia es devaluar su moneda. Así lo hicieron contra Cuba, contra Perú en su tiempo, contra Ecuador en su tiempo, contra Bolivia en su tiempo, contra Venezuela, ahora contra Colombia, contra Panamá, contra todo el mundo. Eso es un modelo que existe. Es un cuño y pone un cuño. Así que esperen mayor deterioro. Y de la única manera que se revierte un deterioro de la moneda tuya nacional es que usted tenga respaldo en esa moneda con materias primas. Y así lo logró México. Porque a México le pusieron una presión que la devaluaron como nunca. Pero el respaldo en recursos ha impedido que se siga deteriorando esa moneda. Así que, ¿qué tenemos ahí? Apertura para mañana. ¿Quién me está diciendo qué apertura tenemos ahí? Noviembre 2. O sea que noviembre 1 calculamos una apertura técnica de Open Gap Up y un pensamiento contrario de DAO ganó la apertura técnica. Para el día de noviembre, no 2 de noviembre. Ortigoza, dime, apertura. Apertura sobre la corrección del día de hoy. Volviste a cometer el mismo fallo. ¿Cómo tú puedes determinar? ¿Cómo tú puedes determinar? Mira lo que hizo la vela. ¿Qué hizo la vela? ¿Qué hizo la vela? Una vela como de indecisión. No, ahí no hay ninguna indecisión. Corrección, o sea, ¿está en corrección o no está en corrección? Mira dónde abrió y qué se convirtió la apertura. ¿En qué? La apertura se convirtió en qué? La lápida. En resistencia. Al final del día. El cierre se convirtió en soporte. Significa que el mercado hizo, lo primero que hizo fue máximo. Máximo, ¿ok? Apertura, o sea, hizo una apertura. Vamos a buscar la apertura, vamos a buscar las velas de 15, que fue lo que hizo el mercado inicialmente. Apertura, máximo, vuelve a la apertura y ¿qué hace? Lápida. Lápida. Así que en el diseño de la vela del día, ella hace esto. Abre, busca su máximo, vuelve a la apertura. ¿Ok? Voy a construir una línea de apertura ahí.
y ya abre aquí. Voy a continuar con el swing. Stop. Busca el mínimo y vuelve. Este es el swing que está haciendo el mercado ahora. El mercado hizo este swing. Así que, ¿qué debe hacer él en la noche? Si el mercado hizo esto y cierra la vela, ¿qué debe hacer el swing? ¿Bajar o continuar? No, continúa hacia la alza. Así que mañana la lectura, la reunión de este hombre es en una hora, que no es la apertura. Así que el mercado debe continuar a la alza. Así que voy a cambiar aquí de coloración. Así que el mercado tiene el aftermarket cierre y después tiene que estar haciendo esto para la apertura. Porque hay mucho temor con la entrevista de este hombre. No creo que avance. No creo que avance mucho. La noche y la madrugada. Los números que vamos a ver son números pírricos, mixtos, positivos, negativos, pero muy pequeños. 35, 45, 50, quizás 100 billones de intercambio. Pues son 100 mil millones de dólares en la noche y en la madrugada. Hay dinero, pero va a haber un intercambio moderado porque todo el mundo va a estar ahí en stand-by, en espera. Así que eso es lo que hay. Open gap down o open gap up. ¿Qué es lo que espera mañana el mercado? Si sigue este swing. Open gap down o open gap up. Down. Perfecto. El rango. ¿Tenemos que cambiar el rango? No, va a seguir en ese rango. ¿Seguro? Porque la noticia viene mala. Apertura. La noticia viene mala y EMA 3 no va a soportar la noticia mala. EMA 20 no va a soportar la noticia mala. EMA 50. Porque miren dónde están las parabólicas ahora. Y ese es el único momento que ustedes tienen que prestar atención. Así que voy a aumentar el rango. ¿Apertura dónde? Open gap down. Este es el cierre. El cierre 6.53. En el mínimo de la vela. 32.488. Máximo. 32.488. Y mínimo. 31.102. Ok, ese es lo que a mí me da. Yo no puedo darle favores a este hombre. Yo no puedo pensar que mañana vamos a tener una súper entrevista con el jefe de la reserva, que no es un banco estatal. Ustedes tienen que comprender la psicología. Son 12 bancos privados que lo único que están tratando de preservar son sus propios intereses. Y si tienen que llegar al punto de poner en caos un sector, dos sectores, tres sectores de la economía para salvar el resto, ellos lo van a hacer porque ellos son los bancos privados para todos los sectores. Ustedes tienen que pensar, son estos los dueños de la economía americana, el sector privado. Aquí no hay servidores públicos que están pensando por las personas. Aquí están pensando por las corporaciones que ellos financian. No pueden crear un caos donde el dinero que esté involucrado es el de ellos mismos y se vaya al cielo. Padre nuestro, que se sabe, wash, limpia los libros y dónde sacamos el dinero para volver a operar. No. Así que ellos tienen que quemar algunos barcos, como pasa en el tráfico de droga. Por las costas nuestras entran todos los días droga. Pero uno de los barcos es reportado para que la policía ataque ese barco y los otros entren. Atacan a esa mula y entran el resto de las mulas. Tan pronto el avión llega y detectan una mula, ¡pum!, ya ellos pierden y se distraen con el resto de las mulas. Así que esto es lo que está haciendo el Banco Central, que se supone, y es el único banco central del planeta Tierra, que quien es realmente son 12 bancos privados protegiendo sus intereses. Así que
hay algo que tienen que ellos que resolver, que es que la inflación está llegando a tal punto que ya ha creado un boicot en las aplicaciones para compra de casa, porque no hay manera de operar, no hay manera de comprar una casa ni pagar una renta. Hay 22 millones de casas controladas por corporaciones. Ese es el número más grande que ha tenido la historia americana en 246 años. Por eso es que usted no puede ir a ningún lugar y encontrar una renta mejor, porque todos son de la misma corporación. Es como la corporación que controla los dealers en el sur de la Florida. Y operan 26 billones de dólares al año. Y al vendedor le dan un flat deal. Vendieron un carro de 70 mil dólares y le dan 150 dólares de comisión. Y se sobreentiende que usted le tiene que dar una comisión mayor, porque usted, el dealer, obtiene el 5% de los 70 mil del manufacturador. Y 70 mil dólares por el 5%, el dealer recibe 3.500 y le paga al vendedor, que tiene que sudarla, 150 dólares. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque esta corporación que está en el sur de la Florida es el dueño de todos los dealers y establece un plan de pago a los vendedores, que los vendedores no se pueden ir de ningún dealer para otro porque es la misma compañía la que está detrás. Así que estos bancos van a quemar un sector, dos sectores. Perfecto, company. Esa es la foto hermosa. Perfecto. A ver, vamos a ver si... la foto las eliminó. Todavía tienes que borrar las tres fotos en el Telegram y poner la última, esta que usaste en el y te recomiendo que las dos clases que hemos hecho hoy las veas después con calma, porque es muy importante los temas que se está tratando, muy importante, aunque son temas, unidades muy avanzadas para ti, pero ya se puede entender algo que se está hablando. Así que yo espero mañana EMA 50 y esto. Eso es lo que yo espero. Todo lo contrario. No voy a estar dentro del rango que debe estar. Mi rango es máximo de esta vela, mínimo de esta vela. Pero mi pensamiento contrario es que va a ser un desastre. No, Telegram es una plataforma que no te permite borrar una foto. Tienes que borrarlas todas para poder ajustar el perfil. Tienes que borrarlas todas. Cuando ya no tengan foto, entonces que puedes poner la última. Así que eso es lo que quiero hablar. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran preguntar? De algo de lo que ustedes quieran. Ya es muy tarde ya, 8 de la noche. ¿Alguna pregunta? Brotón, ¿alguna pregunta? No pude atender lo tuyo porque estoy manejando el día entero. Y llego a la casa agotado, con un dolor de cabeza. Y a las 5 de la tarde tenía la reunión con mi contador de la auditoría. Auditoría, santo cielo, auditoría. Auditoría, vamos a ver, no sé, GoSharting. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo en velas de hora? ¿Qué estamos haciendo en velas de hora? Un rango. No se emocionen. No se emocionen, aquí no hay nada. Entre 24.35 y 24.90, el que haya comprado este swing, ¿en qué se le fue la plata? ¿Quién me ayuda? En comisiones. Si la Bitcoin no te da 175 dólares en el swing, y se lo expliqué a un alumno hoy, no hay manera que exista un próspero mundo de negocio entre este rango. No hay manera, se los digo, no hay manera. No existe. Entre 20.500 y 24.95. No, yo no he entrado porque no tengo. Observen.
Esto es el rápido cálculo, rápido y tácito. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? $100. ¿Qué voy a hacer yo metiéndome en un rango máximo de $100 donde yo nomás me puedo llevar un tercio? Y son $33. Si yo compro un Bitcoin ahí, lo que yo voy a pagar de comisiones, se va a llevar la ganancia. Así que no entro ahí. No hay para mí. Llevo ya muchas horas ya. Hice muchas operaciones ayer, pero ya no he podido hacer nada porque el rango no me voy a hacer negocio para estos señores. Así que aquí no hay nada. Estamos dentro de un rango. Estamos ahí en espera. Ahí estamos ahí esperando. No hay manera de vencer. Hay tanta resistencia en esa área y es por la presencia misma de promedio que han sido construidos para que resistan. El mercado ha hecho un intercambio donde ha puesto los peores promedios en zona de expansión y ahí va a haber resistencia. Así que otra pregunta. Vamos, señores, otra pregunta. Alcoa para mañana. Alcoa es muy fácil. Alcoa es algo que ustedes nada más tienen que ver el pre-market. Pre-market, ¿cómo se comporta ella en pre-market? Ahí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en Alcoa? ¿Quién le explica ahí qué estamos viendo en Alcoa? Resistencia. Convirtiendo en soporte. Así que lo que fue resistencia un día está tratando de construir una zona de soporte. Pero ¿quién está en el camino para expandirse? EMA 50. No hay manera de vencer el EMA 50. Es muy difícil. Ella es parte de las materias primas. Y desafortunadamente el mercado de materias primas está cayendo mucho porque se está calculando una recesión y cuando hay recesión hay baja producción, baja demanda. Así que ella va a tener un periodo que no me interesa si sube o baja o lo que sea, porque siempre me está dando un rango de casi $3 para largos y para cortos. No encuentro otro activo. Tengo a Microsoft MSFT, que puedo hacer lo mismo, pero vale 252. El 33% de 252 es mucha plata para mí. $83 para ganar lo mismo. Ahí yo puedo hacer largos y cortos. Para ganar lo mismo. Voy a eliminar toda esta driving que ya no pertenecen a nada ya. Así que no entro ahí. La mejor que me permiten largos y cortos, aunque se esté cayendo el mundo, es Alcoa. Más barata que ella, $12, y puedo comprar más cantidad de acciones. Y estar expuesto menos porque voy por un rango pequeñito. Me llevo 15 centavos con 3,000 acciones. 3,000 acciones por 15 centavos y estoy sacando $450 en un minuto o un tercio de minuto. Porque 15 centavos, ahí está. Para un precio de 40 centavos no es nada. Así que, señores, se acabó la clase. Cuídense mucho, pórtense bien. Mañana veremos la respuesta de la Reserva Federal, que debe ser estrangulante. Debe estar haciendo entre esta reunión y la del año que viene las últimas dos apretados de la tuerca para que se controle esta locura. Porque al subir los intereses, todos estos préstamos que se han sacado comercialmente para comprar compañías y no hay una sola corporación en el mercado que no deba dinero por adquisiciones de compañía. Entonces, cuando le suban el costo del pago de esas deudas y vean que el volumen de ventas baja, entonces ellos van a bajar los precios y vuelve otra vez todo al mismo como si no hubiera pasado nada. Así que estos bancos privados tienen que quemar algunos sectores para que el resto reaccione y bajen un poco los costos, porque no se justifica el nivel de inflación con lo que realmente está pasando. No se justifica. Cuídense. Nos vemos. Gracias, profe. Tengo que gracias, parar. Maestro. Gracias, profesor. Mañana vamos a ver el número que nos va a traer DJ30, que son 30 corporaciones. Mañana ahí donde está. Mañana.
Lo veremos.